19:05, tenemos más información. Un gabinete ministerial de emergencia definirá las soluciones para la situación de conflictividad por tierras que se vive en Pailitas y Guarayos. La ley dice que el INRA pierde competencia, ¿no? Porque hay otra autoridad jurisdiccional especializada en materia agraria que está viendo el caso. Y ellos son los que toman las medidas precautorias, ¿no? Y nosotros estamos esperando eso, ¿no? La situación en las localidades de Pailitas y Guarayos motivó a que durante este domingo el presidente del Estado, Luis Arce, convoque a un gabinete denominado de tierras, en el que se busca establecer los alcances que tiene el Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, respecto a la otorgación de títulos de propiedad, de manera que no se vulneren los derechos del Estado con la entrega de tierras fiscales ni de los propietarios de los terrenos. De que este proceso de saneamiento inició en la zona de Las Londres, estamos hablando de 16 predios, ¿no? Que son polígonos de saneamiento, ¿no? Se inició el saneamiento en 2015 y, bueno, impugnaron los resultados del INRA. El Tribunal Agroambiental ordenó al INRA en esos años que nuevamente ingrese a terreno con la participación ya de ABT y CERNAT, porque era una área, una reserva forestal. Entre otras cosas, el director del INRA, Eulogio Lúñez, manifestó su solidaridad con la familia de la persona fallecida en los enfrentamientos ocurridos en esas localidades del oriente boliviano y señaló que la investigación logrará identificar a los responsables del conflicto desatado. Nuestra solidaridad y nuestro compromiso como gobierno de que vamos a coadyuvar en la investigación a las autoridades competentes.